Esta vez le he hecho primero, le he puesto primero los protectores, porque si le engrasaba y luego le ponía los protectores, podía que se me manchasen, así que se los he puesto y luego le he engrasado, que está buenísimo, me encanta. Y bueno, pues ahora voy a por la silla, que hoy vamos a hacer doma, y voy a por la silla y todo y le ponemos. Voy a coger de escuela un sudadero, porque es que el niño tengo aquí, tengo varios, pero los tengo en casa. Aquí de uso diario tengo solo el verde y el granate, entonces voy a ver si encuentro uno negro o blanco, blanco no creo. Pero a ver, uno negro igual, porque no sé, para que vaya guapetón este, pero está un poco mal. Vamos a buscarlos. He cogido uno de escuela para el gordito y ahora voy a coger el donut, que yo le llamo donut, pero bueno, lo que le pongo en la cruz, y también el borreguito, y le ponemos. Mirad, Carlota está ahí, ¿la veis? Dormidísima. Madre mía. Bueno, no sé si la conocéis todos, es mi perra, que es una chihuahua. No tiene muchas ganas de vivir. Ya le he puesto esto, que se lo he puesto, que parece que está por arriba, pero está un poco sucio, pero bueno, normal. Qué guapísimo. Ahora tengo que poner el casco, los guantes, las botas y todo lo que tengo que llevar yo. Tengo que acordarme de coger la fusta, porque antes nunca he montado con fusta y ahora estoy empezando. Me los meto al bolsillo. Y los calcetines. Entonces me pongo los calcetines y las botas. ¡Pícaro! ¡Ori! Llevo aquí los guantes, la fusta, las campanas, la cabezada y la cuerda para, o sea, como para que dé cuerda civilizadamente. Pues me acabo de subir a Don Miguel y está ahí Carlota. Entonces vamos a verla. Estáis sentadita, que le he puesto que se pueda poner a la sombra y al sol, y has decidido ponerse al sol, por el calor que hace. Y el poquito con el agua. ¡Carlota! ¡Perrita! ¡Carlota! La verdad es que Carlota es una perrilla que no se mueve mucho. ¿Verdad, don Miguel? Pues ya he montado, hemos hecho un poquito de doma, bueno, un poco bastante, y porque cuando hago doma sí me tiro bastante tiempo, pues salto no tanto, pero en doma sí. Y estoy derrotada, igual que el caballo. Me voy a quitar ahora el casco y los guantes, ya los he quitado, y lo dejo todo aquí. Voy a hacer la coleta alta porque es que con la baja me da el pelo aquí y pasó un calor fatal.
ahora me voy a quitar las botas porque es que tengo un calor con las botas que os morís. Y como tengo las otras que son pequeñitas así de verano, pues mejor. Pues ya me he quitado las botas y he cogido los paños y las vendas de descanso porque ayer no le vendé, así que hoy toca vendarle y ahí vamos a ducharle ahora.